Ravel, Liszt, Stravinsky o Manuel de Falla tocaron sus piezas más famosas en estos instrumentos. Pero fue Chopin quien se enamoró de estos pianos. Porque trabajaba muy bien con esa sonoridad. De hecho, las composiciones de piano que él hacen están pensadas para instrumentos Pleyel. Pero la fábrica de pianos más antigua del mundo cerrará a finales de este año. Supone un cierre de una época dorada para la música europea, para la cultura europea. Y yo creo que también supone la pérdida de una forma de trabajar, una manera de entender la música, de entender la construcción de instrumentos musicales. La factoría francesa Pleyel, con más de 200 años de antigüedad, es por sí sola historia de la música. Actualmente ya no puede competir con los fabricantes asiáticos. Por desgracia, debido a la industria china y a pesar de que está todavía muy lejos de hacer instrumentos como los pianos Pleyel, los chinos son capaces de hacer buenos pianos 4 o 5 veces más baratos. En cada piano que hoy fabrica Pleyel trabajan unos 25 especialistas y su precio puede alcanzar los 200.000 euros. La casa Pleyel suministró a casas reales, a nobles, desde la emperatriz Josefina a Isabel II en este caso, y luego todos los grandes músicos tocaron instrumentos Pleyel. Dentro de poco ya no saldrán más pianos por estas puertas, pero siempre nos quedará su música.